¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto y qué placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a este inicio de semana a Diario Tiburón. Tenemos, por supuesto, todo lo que ha pasado en las últimas horas con los Tiburones Rojos de Veracruz a lo largo del fin de semana. Pues ya el equipo ha retomado los entrenamientos y ha comenzado la versión clausura 2017 de los Tiburones Rojos de Veracruz. De esto y, por supuesto, de muchas cosas más platicaremos como cada noche en compañía de Chantal Torres. Chantal, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Carlos? Muy buenas noches, un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue a través de Tubivisión. Bienvenidos a este, el programa oficial de los Tiburones Rojos del Veracruz. Como bien comentaba mi compañero Carlos, el día de hoy se terminan las vacaciones para los Tiburones Rojos del Veracruz. Pocas vacaciones para los elementos del primer equipo, comandado por el maestro Carlos Reynoso. Ya están de regreso y están pensando en el siguiente torneo que estará arranqueando en enero del próximo año 2017. Todos los detalles los tendremos un poco más adelante. No se despeguen aquí en Diario Tiburón. Sí, apenas 10, 11 días para justamente cargar las pilas y comenzar lo que será la siguiente temporada. Platicaremos también de un elemento de los Tiburones Rojos de Veracruz que ha sido convocado a selección nacional. Y, por supuesto, estaremos viendo el desenlace de la llave de cuartos de final entre los Tiburones Rojos de Veracruz, sub-17, y el equipo de Atlas en la liga de esa categoría. Carlos, amigos de Diario Tiburón, esa es la información que vamos a tener a lo largo de Diario Tiburón. Los invitamos a que sigan con nosotros y también es momento de empezar a interactuar a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Recordarles que estamos como @Tibuvisión en Instagram, en Twitter, en Facebook. Es momento de darle like y, por supuesto, follow a las diferentes plataformas de redes sociales. Recuérdelo, @Tibuvisión. Por supuesto, si ustedes cargan la Tibu App, también le llegan las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo desde nuestro sitio web www.tibuvisión.com y también en el canal de YouTube, youtube.com/c/tibuvisión. Carlos, pues se llegó el momento de hacer la primera pausa comercial, pero invitamos a toda la gente que nos sigue a través de Tibuvisión a seguir con nosotros. Recuerde que tenemos todos los detalles del inicio de la pretemporada de los Tiburones Rojos del Veracruz. Pausa y regresamos con más. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos de regreso en Diario Tiburón y le comentamos, pues,
Ha llegado a su fin el periodo vacacional. Algunos equipos, para el primer equipo, evidentemente estamos hablando, algunos equipos tendrán más días libres, otros pues han preferido, como los Tiburones Rojos de Veracruz y el cuerpo técnico que encabeza Carlos Reynoso, pues empezar a trabajar desde el día de hoy. Pues esto tiene que ser a la larga una ventaja, Chantal, para los puntos, sobre todo los que se estarán disputando al inicio del torneo que viene. La cita para los elementos del primer equipo fue el día de hoy a las 5 de la tarde en las instalaciones del CAR. Estamos viendo justamente imágenes, mi querido Carlos, de los elementos comandados por el maestro Carlos Reynoso, que por cierto el día de hoy no estuvo presente en este arranque de entrenamiento para los Tiburones Rojos del Veracruz. Estamos viendo las mismas caras del torneo anterior, a excepción de un elemento, Darwin Chávez, un jugador que militó en los Rayados del Monterrey. Después vino a Veracruz, pero recordar que él tenía una lesión que acababa de superar recientemente, el caso de la rodilla, ligamento cruzado. Llega a Veracruz, tiene pocos minutos de participación con el primer equipo y de nueva cuenta se vuelve a lesionar. Después de esto, ya no pasa nada con Darwin Chávez, 6 meses ausente del primer equipo y hoy está de regreso. Sí, con Monterrey no tuvo participación el torneo pasado y hoy pues los Tiburones Rojos de Veracruz deciden incorporar a este futbolista que pues va a dar guerra en una posición donde pues los Tiburones Rojos de Veracruz han estado más flojos. Incluso el propio Carlos Reynoso ha comentado de que les ha faltado gente en la lateral izquierda. Es la posición en la que Darwin Chávez fue titular en Londres 2012, ganando la medalla de oro para la selección mexicana, un hombre que además ya ha tenido experiencia en selección mayor, así que si se pone a punto físicamente será un buen elemento para el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. La práctica fue en el centro de alto rendimiento y seguramente pues empezarán próximamente las jornadas, incluso dobles y hasta triples de trabajo para pues ponerse al equipo a punto en lo físico, aunque bueno, ciertamente en 10 días no se pierde del todo la condición física como pasa con las vacaciones de verano, pero pues ahí está el plan que tiene el cuerpo técnico para los Tiburones Rojos de Veracruz. Nadie ha empezado antes que los Escualos a preparar el Clausura 17. Carlos, es que sin duda alguna el torneo Clausura 2017 será bastante complicado para los hombres dirigidos por el maestro Carlos Reynoso. Recordar que están peleando la lucha por el no descenso después de este torneo que aún no culmina. Los Tiburones Rojos del Veracruz quedaron en penúltimo lugar de la tabla porcentual. Esto quiere decir que la pelea estará intensa justamente con Monarcas Morelia y por ahí Jaguares de Chiapas también. Estos son los tres equipos que estarán peleando el tema por el no descenso. Es inminente la preparación que tendrá que tener justamente el cuadro de los Escualos. Seguramente habrá movimientos a lo largo de los días. Recordar que el próximo draft se llevará a cabo entre el 15 y 16 de diciembre. Hay que recordar también, Chantal, que una cosa que será muy importante para el equipo, los Tiburones Rojos del Veracruz, será contar con el plantel completo cuanto antes. Esa fue una de las fortalezas que tuvo el equipo en el torneo de 2015, donde precisamente bajo el mando de Carlos Reynoso salvó la permanencia en el torneo de 2015-2016. Así que entre más pronto ya está Darwin Chávez, estaremos también dando a conocer un elemento que llega a los Tiburones Rojos de Veracruz y entre más pronto se presenten a entrenar, más pronto pues estará empezando la disputa por los puestos titulares. Carlos, pues en este primer día de entrenamientos justamente para los Tiburones Rojos del Veracruz, las cámaras de Tibuvisión se acercaron a los elementos Escualos y tenemos las palabras de Matías Caiz. ¿Qué es lo que dice al inicio de esta pretemporada? Aquí lo tenemos. No, ya, hoy nos presentamos, vamos a ver cuál es la idea del club. Yo tengo contrato, así que seguiré acá. En caso de que no lo decían así, bueno, se verá, pero hoy yo me presento, no me han comunicado nada, así que me presento a entrenar para encarar lo que será este nuevo semestre. Mi intención es quedarme acá, tengo contrato, ya te digo, y bueno, veremos qué pasa, si el club toma alguna determinación, pero mi intención es quedarme acá y jugar en Veracruz. Qué sé yo, no sé cómo funcionará, yo hace poco estoy aquí, entonces no sé cómo se manejará ese tema, pero nosotros tenemos contrato acá y nos presentamos a entrenar hoy y bueno, veremos cómo sigue todo esto.
te hablo por experiencia personal, no sé cómo estará el tema de Julio, cómo estará el tema de todo. Yo te puedo hablar por mí, no se han comunicado ni me han dicho nada, así que yo por lo pronto me voy a presentar a entrenar hoy y con mucha ilusión de mejorar en lo personal y en lo colectivo como institución para hacer un mejor torneo que el que pasó fue malo. Bien, pues ahí teníamos las palabras de Matías Caes, quien funge como defensor central dentro de la plantilla de los Squalos. Él nos comentaba justamente en esta entrevista que tiene contrato vigente, no sabe qué es lo que pasará realmente. Estos días son de incertidumbre para la mayoría de los futbolistas en México. A pesar de tener contrato, puede haber algún cambio de equipo, eso lo sabremos un poco más adelante. Y más para los jugadores de los Tiburones Rojos, Chantal, que todos fueron puestos en calidad de transferibles por la directiva de nuestro club. Adrián Luna, el mediocampista uruguayo, también pues considera que esta medida de poner a todo el club transferible es merecida. Descansamos muchos y la expectativa más grande es salvarse del descenso, no hay otra. Tratar de hacer un buen torneo, calificar y pelear el torneo, eso te va a llevar a salvarte del descenso. Tenemos que primero que nada enfocarnos en la pretemporada y hacer una buena pretemporada, hacer una buena base física para lo que viene. Que va a ser duro. Sí, más que suficiente para pensar lo mucho que se hizo mal y las cosas que hicimos bien. Trataremos de volver a hacerlas y bueno, de eso se ocupará el profe, de quién viene, de quién se va y todavía estamos en veremos. Sí, es normal, después del torneo que hicimos, es normal. No, para nada, porque fue un torneo muy malo, creo que no se salva ni uno, por eso estamos todos transferibles. No, es algo normal, como dije, porque fue un torneo muy malo, por eso nos pusieron a todos transferibles y obviamente que tenemos que mejorar porque fue malo el torneo y necesitamos calificar y pelear el torneo para poder salvarnos del descenso. Ahí está lo que dijo Adrián Luna, el jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, camiseta número 21. Bueno, pues es momento de conocer las palabras del arquero peruano Pedro Galese, quien es el que para bajo los tres palos de los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Qué es lo que dice en este primer día de entrenamiento? Aquí lo tenemos. Sí, no, tranquilo con eso. Era eso que nos han puesto transferibles, es algo lógico por la campaña que se hizo en estos primeros partidos. Pero bueno, ahora los que nos quedemos tenemos que levantar esto y ponernos el corazón y poner todo en cada partido. De a poco fui acomodándome, yo creo que al final termino ya viendo, sabiendo cómo juegan aquí y bueno, ya no me está costando tanto. Yo creo que sí, ya enfrenté a los equipos, ya lo vi cómo se juega aquí en México y me tengo que, bueno, ya me adecué a eso. Yo creo que cuando llegué aclaré eso, ¿no? Ya cualquier pregunta lo tenían que hacer a mi representante o a las directivas aquí. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Pedro Galese, quien es elemento de los Tiburones Rojos del Veracruz. Cabe recalcar que seguirá justamente con los Tiburones Rojos del Veracruz, a menos que algo raro suceda. Mucho se ha comentado si podría ir a Tigres o no. Pedro Galese es totalmente de los Tiburones Rojos del Veracruz. Sí, los medios de comunicación le volvieron a preguntar a Pedro Galese por esta situación. Van muchísimas veces que lo comenta, incluso a través de este mismo medio de Diario Tiburón. Pedro Galese le dio a conocer, le recordó a la afición veracruzana que él pertenece al equipo, que en caso de que salga de la institución por estar transferible, será simplemente por esta situación, nada tendrá que ver con esto que se habló de la situación o no de los Tigres. Así que Pedro Galese está en el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, como está otro nuevo futbolista, es el tercer jugador que anuncian como incorporación para los Tiburones Rojos de Veracruz. Se trata de Cristian Álvarez, el defensor central de Jalisco, de Zapotlanejo, Jalisco. Él, pues hoy los Tiburones Rojos de Veracruz dieron a conocer que va a reforzar al equipo. Él proviene del Santos de Torreón. Ahí está este futbolista de 24 años de edad, 20 de abril de 1992, defensa central.
Debutó en Chivas desde 2011, donde estuvo hasta 2015, Santos y los Tiburones Rojos de Veracruz. 100 partidos de clubes, un gol para Cristian Álvarez. Bueno, pues este es el nuevo integrante de la plantilla de los Tiburones Rojos del Veracruz, un defensa más. Se necesita justamente colaboración en la saga defensiva de los Tiburones Rojos del Veracruz. Ahora la pregunta es si todos los elementos con los que cuenta justamente Carlos Reynoso en la saga defensiva seguirán en el plantel. Digo, un defensa más ya es bastante, ¿no? Si lo contamos, estaríamos hablando en defensa central, Horacio Cervantes, Matías Caiz, Leobardo López, por ahí también puede jugar Hugo Cid. Rodrigo Noya, y sí, bueno. Chantal, bastante. Fuimos la defensa más goleada del torneo pasado y hay que reforzar esa posición con futbolistas de jerarquía. Incluso Cristian Álvarez ha tenido ya la oportunidad de participar en torneos internacionales con tanto Chivas como con Santos, donde participó el semestre pasado en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que esto, sumado a Darwin Chávez, ya es el cuarto futbolista que se incorpora al equipo. 2 en posición defensiva, 2 en ataque como como Freddy Nistroza y también como lo fue el centro delantero Martín La Rata Bravo. Así que esos son los jugadores que de momento se han incorporado ya a los Tiburones Rojos de Veracruz. Carlos, pues invitamos a toda la gente a que esté pendiente, por supuesto, de Diario Tiburón, a su vez de las redes sociales, porque aquí de primera mano estaremos informando las noticias de los Tiburones Rojos del Veracruz, qué jugadores llegan, qué jugadores salen, de primera mano aquí en Tibuvisión. Recuerde que podemos interactuar en Facebook, Twitter e Instagram. Aparecemos como @tibuvision. También, si usted descarga la Tibu App, recibe nuestras notificaciones de cada una de nuestras transmisiones. Suscríbase al canal de YouTube, youtube.com/C/tibuvision. Y también, desde nuestro sitio de internet, puede ver nuestras transmisiones, www.tibuvision.com. Bueno, pues es momento de hacer una pausa, mi querido Carlos. Los invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos a Diario Tiburón. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos de regreso este inicio de semana en Diario Tiburón. Ya platicamos del primer equipo, del regreso a las actividades, de la incorporación de Darwin Chávez y de Cristian Álvarez a los entrenamientos y hablaremos de nuestra categoría sub-17. Lamentablemente el equipo de Carlos Casarín no tuvo suerte en el CECAF allá en Jalisco. El equipo veracruzano logró mantener el cero y aquí en esta jugada el portero Esteban Le Courtois se equivoca, le entrega la pelota al centro delantero de los rojinegros del Atlas, que se ponían así en ventaja.
y era el gol inicial 1-0 apenas al 41 y fracción el equipo del Atlas abría el marcador. Y también empezando la parte complementaria, los rojinegros del Atlas con este centro que no alcanza a cortar la defensa hacían el 2-0, en el global se ponían 3-1 arriba y ya se ponía muy complicada la cosa para el equipo de Carlos Casarín. Recibieron un tercero en esta jugada de tiro de esquina. Ahí está su centro delantero haciendo valer esa jerarquía de seleccionado nacional mexicano. Y el equipo de Veracruz por parte de José Ferman haría el descuento. 3-1, 4-2 global. Y al filo del final del partido, los rojinegros, las margaritas, los zorros, uno de los múltiples apodos de este equipo tapatío, hicieron el cuarto gol y con esto liquidaron la serie. 5-2 cayó el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz en la categoría sub-17. A pesar de este resultado, me parece que las categorías menores de los Tiburones Rojos del Veracruz han hecho un gran trabajo que se ve reflejado justamente en los jóvenes. Un poco más adelante les vamos a tener una muy buena noticia, hay un convocado a la selección nacional en su categoría, esto un poco más adelante. Y 2 de los 3 equipos filiales, como dices, Chanti, han calificado a la liguilla, pues obviamente esto es muestra del trabajo que se ha venido realizando durante estos ya 3 años y medio desde que el equipo regresó al máximo circuito y se tienen que cumplir con los equipos menores. Al principio Veracruz simplemente participó, hoy en todas las categorías está compitiendo. Y este fin de semana hubo actividad en la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Ya sabe usted cómo funciona esta competencia. Se enfrentó Veracruz a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Partidos en el estadio del Centro de Alto Rendimiento en Veracruz y también partidos allá en las instalaciones de la cantera de los Pumas. Hubo buenos resultados para nuestros equipos veracruzanos. Hay que recordar, siempre creo que vale la pena hacer hincapié en esta situación, pues Pumas es una de las, históricamente hablando, una de las canteras más fuertes de nuestro fútbol y los Tiburones Rojos de Veracruz cosecharon buenos resultados. Vemos cómo quedaron estos partidos. Hubo 2, insistimos, en Veracruz, en donde se obtuvo un triunfo por parte del equipo de Daniel Ruiz Robinson y también hubo victorias a domicilio, la categoría de sub-16, la categoría 2000 que maneja Martín Calderón, ganó 3-0 como visitante en la cantera de los Pumas y también pues hubo un triunfo por parte del equipo 2002 que comanda el profesor José Ubaldo Carrillo. Así también pues Pumas solamente obtuvo el triunfo en la categoría 2004 allá en la cantera. Muy buenos resultados para el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Oye, me sorprende justamente la categoría 2000 que es dirigida por Martín Calderón y es que no ha perdido, siguen invictos. Siguen invictos, hay que recordar que la clasificación de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas no es por categoría, es una clasificación general de las 4 categorías. Por ejemplo, este fin de semana Veracruz jugó 4 partidos, ganó 3, perdió 1, es decir, sumó 9 claro. puntos. Esos 9 puntos van a la clasificación del torneo de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Y como decía Chantal, hay buenas noticias en nuestras fuerzas básicas. Es correcto, Carlos, y es que se ha lanzado la convocatoria para uno de los elementos de la categoría sub-15 de los Tiburones Rojos del Veracruz. Es el caso de Pedro Medina, este chico que milita justamente en la sub-15, pero es convocado para la categoría sub-16 de la Selección Nacional Mexicana. La mejor de las suertes para este chico que estará entrenando en el CAR, el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Estará entrenando alrededor de 8 días y esto con miras a tener algunas participaciones en partidos amistosos en el extranjero. Sí, pues qué bueno. Esto creo que evidentemente para Pedro va a ser un gran aliciente para Pedro Medina. Sin embargo, lo tiene que ser también para todos los integrantes de las Fuerzas Básicas de los Tiburones Rojos de Veracruz. Los visores de la selección mexicana están volteando nuestro equipo. Sin más, en el partido de ida de esa llave de los cuartos de final entre los Tiburones Rojos de Veracruz y el Atlas de la categoría sub-17 estuvo en el Estadio Pirata Fuente un visor de la selección mexicana. Así que, pues nuestros jugadores ya están en el radar de las distintas selecciones nacionales. Y es por eso que te digo que hay que aplaudir el esfuerzo que hacen las categorías menores de los Tiburones Rojos del Veracruz. Ha habido frutos, elementos que ya han tenido participación con el primer equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Y en esta ocasión, esta convocatoria para este delantero de la sub-15. Felicidades y enhorabuena para todos los demás. Debe ser un ejemplo a seguir y trabajar
tratar de aspirar a eso, ¿no? A tener participación con la selección nacional mexicana y, ¿por qué no?, también tratar de en un futuro estar con el primer equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Y para todos los padres de familia y para todos los chicos categoría 2005, es decir, de 11 años, que estén pendientes de Diario Tiburón, que quieran participar en este proyecto de Fuerzas Básicas, que están viendo los resultados. Los días 6 y 7 de diciembre de este año, a las 16 horas en el Centro de Alto Rendimiento, se estarán llevando a cabo las visorías para incorporarse a las Fuerzas Básicas de los Tiburones Rojos de Veracruz. Hay que llevar ropa de fútbol, zapatos de fútbol, ir bien hidratados. 6 y 7 de diciembre son los días en los que se hará esta visoría, a las 4 de la tarde, categoría 2005. Bueno, pues ya lo sabe, ahí está toda la información para los chicos que quieran realizar justamente estas visorías. Es momento de despedirnos, el tiempo se nos terminó. Agradecemos a Tijeritas y por supuesto a Fucho Estampa por todos los detalles que tienen para Tibuvisión. También agradecer, por supuesto, a Chantal Torres y a todo el equipo que está detrás de cámaras, a José Aguirre, a Sergio Méndez, a César Zabaleta, a Carlos Bolaños y a todos los que hacen posible que día con día Diario Tiburón llegue hasta sus hogares. Muy buenas noches, nos vemos mañana.